Señorías, esta proposición no de ley que presenta mi grupo se refiere a una cuestión que consideramos esencial y que creemos que también constituye una preocupación en el Gobierno, como es la transparencia y la racionalidad en el gasto público. El hecho es que la partida presupuestaria relativa a gastos operativos de las Fuerzas Armadas comprende como una de sus actividades la de participación de las Fuerzas Armadas en operaciones de mantenimiento de la paz. Los conceptos asociados a estas actividades siempre han tenido el carácter de créditos ampliables y se han venido dotando con cargo al fondo de contingencia, que, como su propio nombre indica, está pensado para dedicarse a gastos imprevistos a los que, de forma inesperada, el Ministerio debe hacer frente. Se ha argumentado, para justificar este gasto, digamos, inapropiado, que el compromiso de España con estas misiones surge de forma inesperada y que, por tanto, resulta razonable recurrir a este fondo previsto para contingencias, como ocurrió así en el caso de la misión en Libia, por ejemplo. Sin embargo, esta herramienta que es necesaria, que es razonable y de la que es lógico hacer un uso apropiado, desde el punto de vista de nuestro grupo, se está pervirtiendo para servirse de ella como instrumento para falsear a la baja los presupuestos del Ministerio de Defensa en lugar de explicar a la ciudadanía por qué es necesario gastar en defensa lo que gastamos y quizá incluso algo más. Por ponerles algunos ejemplos sobre esta disparidad entre lo inicialmente presupuestado y lo finalmente gastado, en los años 2009, 2010 y 2011, los créditos iniciales fueron de 14 millones, respectivamente, cada año, y la liquidación final fue de 713, 787 y 861 millones. Es decir, de 14 a más de 700 millones en los tres años. A medida que transcurren los años, esta perversión en la contabilización del gasto pues no hace sino consolidarse. Y todavía en los presupuestos de 2011 y 2012, tres de las principales misiones internacionales, Afganistán, Líbano y Operación Atalanta, que funcionan respectivamente desde el año 2001, 2006 y 2009, es decir, que en ningún modo se pueden considerar imprevistas o inesperadas, han vuelto a infradotarse para luego aumentar su cuantía mediante créditos ampliables. En el presupuesto de este año, de este 2012, esta mala práctica contable adquirió tintes surrealistas cuando, como se presentó el presupuesto tardíamente, en el mes de marzo, ocurrió que el Consejo de Ministros tuvo que aprobar un traspaso de dinero procedente del Fondo de Contingencia por valor de 277 millones para gastos ocasionados por operaciones de mantenimiento de la paz durante el primer trimestre de 2012, así se llamaba el concepto, cuando el texto que se estaba, es decir, este crédito se aprobó y cuando se trajo el texto a debatir el texto presupuestario al Congreso ya había quedado superado incluso por la realidad con la asignación de uno de estos créditos del Fondo de Contingencia. Consideramos que no tiene ningún sentido mantener prácticas contables que no se ajustan a la realidad sabiendo de antemano que no se van a ajustar y solo se explica o bien por una voluntad de ocultar el gasto real o por la práctica inveterada de la Administración de contribuir a la opacidad o por ambas al mismo tiempo. Pero quiero señalar que los inconvenientes de estas prácticas contables inapropiadas y opacas no perjudican solamente a los ciudadanos que tienen derecho a saber hasta el último céntimo en qué se ha gastado su dinero, sino a los propios funcionarios públicos que trabajan con estos asuntos. El propio Tribunal de Cuentas, en un informe cuya lectura es muy recomendable porque analiza en detalle esta práctica y la critica con bastante severidad, señala que esta práctica origina, y cito literalmente, una carga de trabajo extraordinaria para las unidades encargadas de su tramitación y da lugar a una gestión extremadamente laboriosa, confusa y formalmente irregular, dice el Tribunal de Cuentas. Además, ese mismo informe, y ya yendo más allá incluso de los perjuicios que tiene para la organización laboral y profesional de las personas encargadas de hacer estas cuentas, creo que es muy importante citar las recomendaciones que hacía ese informe. La primera de ellas decía, es indispensable modificar el procedimiento actual de presupuestación de los gastos necesarios para financiar las operaciones de mantenimiento de la paz, pudiendo diferenciarse las operaciones en curso de las operaciones imprevistas, procediendo en el primer caso a la inclusión de estos costes en las leyes de presupuestos generales del Estado. Es decir, el Tribunal de Cuentas da hasta la fórmula con la que se puede hacer y contabilizar de manera regular este asunto. Y señala
el propio informe, que lleva más de 20 años este Tribunal de Cuentas criticando esta práctica contable y dice, de este modo se cumpliría con las reiteradas recomendaciones de este tribunal de presupuestar de forma realista, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos y se permitiría una adecuada gestión de los recursos financieros. Nosotros creemos, señorías, que con carácter general siempre es conveniente, en primer lugar, hacer una previsión presupuestaria realista, hacer una plasmación contable lo más ajustada a la realidad, lo más regular y lo más transparente posible, pero creemos que en este momento de crisis económica y de recortes es aún más conveniente que nunca ser realista y ser transparentes, no solo porque nuestras cuentas públicas están cuestionadas por organismos internacionales, sino también por la necesidad de aumentar la confianza entre los ciudadanos y el Gobierno.